El tema, las siete cualidades que mueven la mano de Dios. Y la número uno es humildad. Y para eso, vean que ni estoy saludando porque quiero entrar directamente al tema y dentro de un ratito entro a saludar, pero gracias a todos los que ya están conectados y me animaron y me motivaron para que entrara ya con el tema. Es la cualidad de la humildad. Ah, y por asuntos técnicos no hicimos prueba con mi iPad, entonces voy a hacer la prueba, Hans, con mi iPad por cualquier cosa. Si no, tú me ayudas con el pasaje que te voy a pedir que me lo proyectes si no me funciona el iPad. Pero vamos a ver, esperemos que todo funcione bien. Estoy tratando aquí de conectarme y no me deja. Voy a desconectar y conectar otra vez. Estas son cosillas así de asunto técnico, pero voy otra vez, voy a desconectar ahora que ya estamos y la vuelvo a conectar, vuelvo a compartir para ver si ahora esta vez sí, esta vez sí, ok, listo, todo se resuelve. Déjeme ir al libro de Primera de Pedro, por favor, todo mundo váyase para allá, vean, Primera de Pedro, capítulo 5, y voy a comenzar a leer desde el versículo número 6 y voy a llegar hasta el versículo número 11. Por favor, oigan todo lo que dice ahí. Bueno, como ustedes ven, los últimos versículos prácticamente de Primera de Pedro, porque ven que dice Segunda de Pedro. Pero voy a enfocarme entonces, ahora sí, aquí estoy. Voy a leer desde el versículo 5. Dice, ¿cuál es la primera cualidad que mueve la mano de Dios? Y que estoy citándola es la humildad. La humildad en ti mueve la mano de Dios. Y véanlo, versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y a todo y todos sumisos unos a otros, revestidos de, y vean lo que dice ahí, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el versículo 6, humillaos pues, y aquí viene, bajo la poderosa mano de Dios. Y luego, ¿cómo actúa la poderosa mano de Dios? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, vieron aquí, el tema se llama las siete cualidades que mueven la mano de Dios. La primera, y aquí está clarísimo, luego le voy a citar las otras, pero puse esta de primero, la puse de número uno, porque está clarísimo que aquí está interviniendo la mano de Dios y que la mano de Dios se vuelve a tu favor cuando tú tienes la actitud de la humildad. Y vuelvo a decirlo, humildad. Y voy a hablar de algunas de las características y algunos ejemplos de humildad para que vean cómo tenemos que trabajar en esa área. Aunque ya desde el versículo 5 comienza a decirlo, pero vuelvo a repetir el versículo 6. Humillamos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso quiere decir que la mano de Dios estará a tu favor. La mano de Dios estará respaldándote a ti. Pero ¿cuándo? Cuando hay una actitud de humildad. Leyendo el pasaje, dije que voy a leer hasta el versículo 11, pero ya que vimos que sí, la humildad mueve la mano de Dios a nuestro favor para que nos exalte, y por favor, esto podemos decirlo tan rápido que no lo saboreamos, no lo asimilamos, que Dios te exalte. Es que si Dios te exalta, eso no lo puede parar nadie. Yo puedo exaltarte a ti cuando hablo bien de ti. Mi mamá me puede exaltar a mí cuando ella habla bien de mí. Yo puedo exaltar a mi mamá y puedo exaltar a Olman y puedo decir, wow, Olman, me gusta la forma en que Dios le habla a él, me gusta la forma en que él asimila la palabra de Dios y la puede expresar, me gusta cómo toca el bajo, me gusta su forma de meterse en la alabanza. Me gusta lo que hace como ingeniero de sistemas, me gusta eso. Ya exalté a Olman, ya muchas veces he hablado aquí de Choco, del pastor Hans, perdón, pero aquí con Olman, como lo tengo hoy aquí de invitado, que no siempre está, entonces ya lo exalté. Ahora, pero no es lo mismo que Dios, a diferencia mía, que lo acabo de exaltar, que Dios exalte a Olman, porque yo puedo exaltarlo con mi boca y ahí terminó todo. Pero cuando Dios exalta, es que Dios está a tu favor. La mano, por favor, es la mano de Dios. La mano es un símbolo de poder. La mano es un símbolo de poder. Es decir, cuando nosotros decimos,
Siete cualidades que mueven la mano de Dios. Otro título totalmente exacto también sería siete cualidades que mueven el poder de Dios a tu favor. Es decir, el poder de Dios moviéndose a favor tuyo. No es mi poder. Han oído de que uno tiene patas, ¿verdad? Entonces, no me refiero a los dos pies, ¿verdad? En Costa Rica se refiere a que uno tiene ciertos conocidos, ciertas relaciones. Puede ser en una fábrica, en una empresa, en el gobierno, en una universidad, en una organización. Entonces, uno se acerca a esas personas que nosotros en Costa Rica decimos patas, ¿verdad? Son unas palancas que uno tiene ahí, unos conocidos que tienen cierta influencia. Entonces, yo, por ejemplo, me acerco, no sé, a una organización y entonces le digo, vieras que yo conozco, le digo al dueño, al propietario, verás que yo conozco a un muchacho, se llama, bueno, ya no está muchacho, pero es parte de la exaltación, que se llama Olman, y vieran que Olman es buenísimo, y a la empresa, personas así positivas, proactivas, emprendedoras, soñadoras, le harían bien. Él no es un perdedor, él es un ganador, y uno con perdedores no tiene que andar con ganadores. Así que este sería valioso para la empresa porque él es un ganador y nos inyectaría. Y entonces yo lo exalté, y como yo tengo esta influencia, entonces usé mi poder, ¿verdad? Por eso se habla de tráfico de poder. Yo usé mi poder para que el dueño contratara a Olman, y ahora Olman tiene un buen salario, una buena relación, una buena entrada, una puerta grande para entrar. ¿Por qué? Porque yo lo exalté a él. Usé mi poder, pero ese es el mío, el poder de un hombre, pero el poder de Dios, señores y señoras, el Altísimo, creador del cielo y de la tierra, para el cual no hay nada imposible, para él es todo posible. Yo muevo la mano de Dios por la humildad, y no lo muevo porque yo lo mando, no, es porque él es impresionado con la humildad, y la humildad hace que la mano de Dios se mueva a mi favor. Dios se mueve a favor de los humildes, la mano de Dios está a favor de los humildes. No es porque yo usé algún truco o alguna cosa y entonces doblegué a Dios. No es que lo doblegué, es que a él le agrada. No sé si me estoy explicando, pero cuando una persona es humilde, cuando usted ha visto personas que son orgullosas, ¿quisiera usted ayudarles? No, pero personas que son humildes, usted mismo quisiera ayudarle, y una persona que más bien reconoce que, mire, necesito que me ayude, necesito, por favor, mire, usted es una persona poderosa y me puede ayudar, y cuando se acercan de esa forma, pues le ganan el corazón a uno y lo movieron a uno, pero eso es uno limitado. La humildad aún afecta entre los hombres positivamente, pero a Dios lo mueve la humildad de tu corazón. Y dije la humildad de tu corazón porque en un momentito voy a leerles un pasaje precisamente que habla de eso tremendamente. Pero voy otra vez a leerlo. Estoy solo asimilando con ustedes lo que es la mano de Dios. La diestra, en el Antiguo Testamento dice la diestra del Señor. Busca todos esos versículos. La diestra del Señor, la mano de Dios. Él creó todo con su mano. Abrió el Mar Rojo con su mano. Su mano poderosa en la resurrección de Jesús. Él metió su mano en medio de la muerte, en medio de la oscuridad de la muerte, y rompió los lazos de la muerte y resucitó a su propio hijo para que sea Señor. Y ahora todo el que le confiesa como Señor será salvo. Bueno, todo eso fue el poder de Dios. Ni la muerte puede ponerse como enemigo a la mano de Dios. No hay nada, cualquier muro. La mano de Dios hizo que se cayeran los muros de Jericó. Cualquier muro se cae cuando viene la mano de Dios y golpea ahí. Y yo hago así, pero Dios no ocupa ni así. Dios, la mano de Dios es así, un dedo de la mano, ¿verdad? Por eso la Biblia dice también el dedo de Dios. Pero qué tremendo que ese dedo de Dios y que esa mano de Dios, vean el crecimiento, el dedo de Dios, la mano de Dios, la diestra de Dios, todo a mi favor, cuando yo tengo una actitud de humildad. Entonces, ¿vale la pena tener esta cualidad? Por supuesto, es una cualidad de oro, es una cualidad extraordinaria. Solo pensando en que es una de las siete cualidades que mueven la mano de Dios. Entonces, dígame si no, es poderosísima esta cualidad. Ahora, déjeme retroceder al versículo número 5, que fue donde empecé,
porque quiero que note lo que dice. Igualmente, jóvenes, están sujetos, cuando dice igualmente, es que estaba hablando de hombres, de mujeres, de mayores, de niños, de todo mundo. Entonces dice igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Dice igualmente jóvenes, porque a veces por toda esa energía que tienen los jóvenes, muchas veces los jóvenes creen que por toda la fuerza que tienen, ellos no pueden sujetarse a alguien porque es limitar su fuerza, y no es cierto. Un joven con toda su fuerza, reconociendo una autoridad espiritual, una autoridad con sabiduría, se vuelve más poderoso. Los jóvenes en esto podemos ser torpes, y todos hemos cometido las torpezas de joven, que entonces más bien nos rebelamos contra la autoridad porque queremos con ímpetu hacer cosas grandes y proyectos grandes. Esto yo lo he visto una y otra vez. Jóvenes que tienen una tremenda fuerza, una tremenda energía, un tremendo impulso, pero que más bien se sublevan a la autoridad, y ahí más bien es el traspié de su vida. En lugar de haber sido sabios y con toda esa fuerza, esas ideas, esa fuerza de los millennials, esa fuerza de los de 25, de los de 30, que anhelan hacer cosas grandes y que tienen una autoridad, que tienen una edad superior a ellos, entonces dicen, bueno, me voy de aquí, rompo aquí, porque quiero hacer lo otro. ¿Quién dice que eso te va a asegurar el éxito? Más bien estás cavando tu tumba. Y yo he visto a miles que han empezado cosas tremendas porque tenían la fuerza, tenían el talento, pero rompieron con su autoridad. ¿Y en qué pararon? Hoy del corredor no pasan. Se quedaron ahí en un ámbito que no fue el que tenían más bien como destino, pero ellos fueron hasta contra su propio destino. Lo echaron a perder. Por eso dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Es decir, cuando dice ancianos aquí, no es necesariamente de edad, sino gente que ya tiene sabiduría, ya tiene canas espirituales, porque pueden haber algunos ancianos que no son de edad de 50, de 45, de 60, de 80. No, es que tienen ya una sabiduría acumulada que les pone en una condición de ancianos. Y luego dice, y todos, aquí ya incluye a todos, y todos sumisos unos a otros. Y para reconocer autoridad, revestidos. Vean el versículo 5. Perdón que no he quitado el versículo. Perdón. Y ustedes están ahí solo viendo ahí. ¿Qué era lo que decía el versículo? Me vuelvo aquí ahora al iPad. Dice el versículo que no ha salido de ese versículo número 5. Y después de que dice sujetos, dice revestidos de humildad. Porque, y aquí viene, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahí está, porque Él, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, usted nada más tenga la actitud de humildad y a partir de ahí descanse. Él en su tiempo y en su sabiduría va a moverse a tu favor. Tarde o temprano lo hace. Tú solamente te humillas. Déjeme recordar algo de mi propia experiencia. Yo empiezo este ministerio a la edad de los 29 años. Empiezo este ministerio. Con miles de obstáculos, todo en contra, no había nada a favor, nada, sin dinero, sin casa, sin nada, sin trabajo, sin un empleo, sin nada. Empiezo de cero en todo, con una palabra de Dios nada más. Servía en un ministerio de los más grandes del país y era yo el segundo al mando en ese ministerio, después de el principal. Seguía yo, sobre todo en la parte interna, porque también el ministerio se proyectaba mucho hacia afuera, y en la parte interna yo estaba ahí segundo al mando, a tiempo completo. Habían otros colaboradores, pero yo estaba ya de segundo. Cuando se iba el principal, al frente quedaba yo, porque había mucho ministerio hacia afuera, les digo, entonces se iba 15 días a la Amazonía peruana, o se iba a República Dominicana, o se iba a Estados Unidos, se iba a Puerto Rico, etcétera, se iba a Guatemala, y yo era el que me quedaba. Y ahí yo desarrollé el ministerio. Fue un entrenamiento muy lindo y agradecido toda la vida, hasta el día de hoy, una amistad que nos une, y sobre todo una hermandad que nos une. Pero recuerdo que en ese tiempo Dios me habla de empezar
un ministerio aparte. Entonces yo hablo con la persona, no lo hice a lo loco, yo sé reconocer autoridad, hablé con la persona y empezamos un proyecto de 6 meses para yo dejar personas a cargo en las funciones mías. Fue todo un proceso y hasta tuve un tiempo de, hicimos un tiempo hasta de ayuno varias veces y varios días de ayuno, 7 días de ayuno, 3 días de ayuno, etcétera. Todo buscando una mejor dirección porque no son pasos fáciles ni uno quiere quebrantar el cuerpo de Cristo. Cuando uno va a tomar decisiones que afectan al cuerpo de Cristo, hay que hacerlas con mucha sabiduría, con mucha dirección y reconociendo la autoridad sobre uno. Bueno, por fin la autoridad sobre mí vino. Recuerdo que estábamos en un almuerzo, en un hotel aquí en Costa Rica, en San José, y me dijo Guido Luis, fíjate que yo entiendo, Dios te llamó a ser padre, y entonces como Dios te llamó a ser padre, estás haciendo tu propia familia, pero yo entiendo la relación entre nosotros, de amistad y todo, y él en ese entonces y hasta la fecha nunca ha tenido iglesias debajo de él, es un ministerio de asociaciones, pero no de iglesias hijas directamente de él, levantando iglesias hijas. Entonces me dijo, bueno, vamos a crear una relación de amistad y todo. Bueno, vino un domingo, se oró por mí, vino la despedida, domingo vino la despedida, martes yo ya estaba empezando el ministerio con 3 personas, eso era todo, y arrancamos un día martes. 7 de marzo, empezamos un 7 de marzo, ya estamos cerquita, por cierto, ¿verdad? Termina enero, febrero, y un 7 de marzo empezó este ministerio y arrancamos. Algunos pastores, y sobre todo un pastor de Esparza aquí en Costa Rica, este pastor, también pudiente a nivel nacional, porque se movían las iglesias de poder, se movían de tú a tú, ¿verdad? Entonces, pues yo estaba en medio de eso. Y una iglesia poderosa en un lugar aquí, en una provincia que se llama Punta Arenas, y específicamente él en Esparza, dijo que yo estaba dividiendo la iglesia y yo dirigía la alabanza en la reunión de pastores de la Fraternidad de Pastores en San José, Costa Rica. Yo iba con mi guitarrita, mi amplificador y dirigía la alabanza. Bueno, eso provocó que me quitaran la alabanza. Y también me provocó que me citaran en una reunión y recuerdo que del Club 700, no se recuerdan ese ministerio, algunos tal vez, y me citaron en las oficinas del Club 700, 7 pastores que dirigían la fraternidad de todos los pastores de San José en Costa Rica. Y me cuestionaron y me dijeron, bueno, es verdad que usted está dividiendo la iglesia, tal iglesia. Le dije, no, para nada, más bien oraron por mí, yo estoy en paz. Bueno, es que nos llegaron noticias de que están dividiendo esa iglesia, entonces no puede seguir el ministerio de alabanza. Y me quebrantó tanto, porque yo todo lo había hecho bien, que me quebranté tanto, que delante de ellos, y recuerdo que el piso de madera, me tiré al piso llorando. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, jamás. Pero cuando Dios quiere hacer algo, y cuando usted quiere hacer algo de Dios, el primero se encuentra es al diablo. Y claro, porque el que se quiere oponer, ¿verdad? Cuando el pueblo iba para la tierra prometida, ¿con qué se encontraron? Con Faraón, que quería detenerlos. Y bueno, yo estaba ahí viendo a Faraón, pero me tiré al piso y le dije, vean, yo estoy para servirles, como ustedes han visto en la alabanza, he servido en este ministerio, y aquí me pongo de alfombra. Así les dije, me pongo de alfombra. Yo puedo ser la alfombra de ustedes, porque eran pastores reconocidos, me pongo de alfombra. Bueno, también citaron al pastor principal de donde yo venía saliendo y gracias a Dios el pastor principal pues también dio fe de lo que, oigan, no era ni el pastor principal el que estaba hablando mal de mí, otros pastores, y entonces el pastor habló bien de mí. Qué bueno cuando tu autoridad puede hablar bien de ti, qué bueno cuando tu autoridad puede hablar bien de ti, tu autoridad tiene poder. Y a las 8 de la noche, eso fue un lunes, me llamaron y me dijeron, Guido Luis, no encontramos nada malo con respecto a lo que estás haciendo, todo está bien, todo está correcto, más bien por lo que vimos que pasó, que alguien quiso mover las piezas en contra tuya, quiero decirte que, porque pusieron a un pastor a llamarme, Pastor Carlos de una iglesia en Moravia, una zona aquí en San José, Costa Rica, que por favor, estamos a tu favor y cualquier cosa que hagan contra ti, nosotros daremos la cara por ti. Cuando tú te humillas, hay respaldo. Daremos la cara por ti.
Ahí empezó el ministerio, así fue como empezó el ministerio. Les cuento, yo no quedé amargado ni nada con el otro pastor, pero un día me invitan en Estados Unidos a una actividad en Baton Rouge, en Luisiana, Estados Unidos, Baton Rouge. Me invitan, me reciben en el aeropuerto, me llevan en una, no era un hotel, era una casa, pero de algún miembro pudiente, y entonces mi habitación para mí, el baño para mí, un segundo piso para mí. Yo digo, wow, una cama king size, ¿verdad? Una cama que tú te puedes dar vueltas y vueltas y vueltas y nunca te caes, ¿verdad? Pero así era la cama, bueno, riquísimo. Estoy ahí y entonces me manda a llamar el dueño de la casa y me dice: Guido Luis, solamente hay una situación que no habíamos dicho, el evento se está saturando y viene otro tico, y dijimos, ¿con quién poner al tico si no con Guido Luis, que es de Costa Rica? Se le dicen a los costarricenses ticos. Y yo dije, no hay problema. La sorpresa es que creen que el tico que iba a dormir conmigo durante una semana era aquel pastor que había hecho algún movimiento en contra mía. Cuando él entra y me ve, y yo lo veo que él entra, era como dormir con el enemigo, ¿verdad? ¿Vieron esa película? Dormir con el enemigo, pero era mi hermano, era un pastor reconocido, y los dos durmiendo juntos. No le puedo contar cómo se puede dormir la primera noche, porque no eran dos camas, pero como era tan grande, nos pusieron a dormir así. Yo dije, wow, qué cabeza les dio para hacer esto. Pero bueno, yo nunca he reclamado qué hotel, qué ofrenda. En toda mi vida, pregúntese alguna vez, yo reclamé por una ofrenda o reclamé por un hotel o reclamé por el agua que no me di. Yo nunca he sido de esos, de que yo no tomo agua, solo tomo té de tal clase. Y lo digo porque sé de pastores que me han seguido, que cuando los hemos invitado alguna vez, yo no tomo agua, yo tomo té de tal clase aquí y allá. Y el hotel tiene que ser 5 estrellas y tiene que ser así. Y el carro es marca tal. Y el micrófono tiene que ser marca tal. Y el equipo tiene que ser marca tal y así. Cosas así, ¿verdad? Eso lo usan mucho los músicos, ¿verdad? Por cierto, que yo siempre hablo de eso, ¿verdad? Y yo sé que mamá y yo hemos hablado mucho de esos temas. Porque recuerdo una vez que yo iba en un avioncito ahí en la clase económica, y al músico tico también iban. Primera clase íbamos dos para el mismo evento. Yo prediqué 7 veces, él cantó solo una vez. A él le dieron como $10,000 y a mí, pregúnteme, ¿y qué? ¿Algún reclamo? Nunca, nada. Bueno, yo estaba ahí sin reclamar. Resulta que, ¿qué quedaba? Era horrible dormir ahí. Entonces, ¿qué quedaba? ¿Irse? No. Comenzamos a hablar y hablar y hablar. Les termino la historia diciéndole que al final, ya cuando terminó el evento y ya nos despedimos, él más bien me trajo un regalo y me dio un regalo. Yo, por cortesía también y por ya amistad, también le di un regalo. Más bien, hubo una relación ahí que yo hoy puedo verlo, y ya no es aquel, es el otro con el que hicimos una relación de amistad. Oiga, la humildad es algo poderosísimo, poderosísimo. Te sirve para reconciliarte, te sirve para orar mejor, te sirve para tener paz, te sirve para relaciones, te sirve para ver puertas abiertas. Es extraordinaria, pero sobre todo, mueve la mano de Dios. Ahora, no he terminado. Después, sigo leyendo, no voy a ponerte el iPad, pero sigo leyendo. Dice, versículo 7, primera característica, no, te lo voy a poner, es que tengo que ponértelo. Y yo creí que iba a terminar hoy este tema de la primera cualidad, pero ya estoy viendo aquí por dónde va la cosa. Pero no tengo problema, aquí nos quedan días por delante, domingos por delante a las 10 de la mañana. Primera característica de una persona humilde: reconoce autoridad, porque así fue como empezamos a leer. Véalo aquí en el versículo 4, versículo 5, perdón, igualmente joven, está sujetos a los ancianos, y luego dice revestidos de humildad, y luego dice humillados bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuese tiempo Él os exalte. Pero luego viene una segunda característica de la humildad, y qué curiosa, oigan esta, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un humilde echa toda la ansiedad sobre Él.
Cuando tú te guardas la ansiedad y guardas tu afán y guardas tus preocupaciones y guardas tu ansia y guardas tus quebrantos y guardas y tus peleas solo y no tomas en cuenta a Dios, no eres humilde. El humilde echa toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Pero todo viene de la humildad. Resistid firmes en la fe. Aquí hay otra característica que surge de la humildad. La fe se aviva, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiero decirle algo aquí, pero déjeme leerle, porque acabo de leer el versículo 9 que suena raro. Al cual resistid la fe, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, que es eso, padecimiento, ya te lo explico, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, versículo impresionante. Marcos Witt hizo una canción de este versículo. Versículo 10, por cierto, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Vieron que dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él? Y luego habla de padecimientos. Escúchame bien, hay situaciones, y por eso es echando toda vuestra ansiedad, hay conflictos. Aquí la Biblia no oculta que hay aflicciones en la vida, pero el humilde echa toda ansiedad sobre él y no reclama: Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿pero por qué si yo soy tu siervo esto me pasa a mí? Señor, si yo soy una persona buena, que busco el bien de la gente, que más bien comparto, que doy, que soy generoso, que tiendo la mano, que aconsejo, ¿por qué a mí me pasan estas cosas malas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El humilde no hace eso. El humilde echa toda su ansiedad sobre él y sabe que su padecimiento va, el padecimiento que está teniendo, la gracia se va a manifestar porque se activa. Recuerden que lo que se activa es la mano de Dios, pero que se manifiesta como Dios da gracia al humilde. Entonces la gracia luego se va a manifestar, es una activación de la gracia, que cuando tú estás en ese padecimiento y no andas con por qué ni reclamando, y ahora es que dejo la célula, que son grupos pequeños que nosotros tenemos para ministrar, y que, por ejemplo, el tema del domingo en las células lo volvemos pero a masticar y a digerir más. Entonces, cuando estás pasando momentos así feos, difíciles, de padecimiento, la palabra que aparece aquí en 1 Pedro 5, esos padecimientos, no despotricas, y estás despotricando, diciendo ¿por qué? Y estás con ínfulas, y estás hasta con arrogancia y soberbia. ¿Por qué a mí? Si yo te serví, ¿dónde estás? Si dices que eres Dios. No, el humilde no hace eso. El humilde echa toda ansiedad sobre él. Sabe que el padecimiento de él no es el único, pero que la gracia de Dios en esa actitud humilde se va a manifestar tarde o temprano, y que lo que va a pasar es que después de ese padecimiento tú fuiste perfeccionado, y que más bien la mano de Dios no actuó antes, porque si no se hubiera echado a perder el trabajo de perfeccionamiento en ti. Porque, señores y señoras, les voy a decir algo feo, pero verdad. Las pruebas, las dificultades, las vicisitudes, los padecimientos, las tribulaciones y las aflicciones son a nuestro favor al final, cuando tú eres humilde, porque nos perfeccionan. ¿Cuánta gente, después de que pasó situaciones durísimas, salió a relucir el potencial que tenían, la fuerza que tenían? Pero que si hubieran quitado la tribulación, nunca hubiera salido ese hombre y esa mujer de ahí. Nunca, nunca. Es como, no sé si sabían que cuando el pollito está en el huevo, si tú le rompes el cascarón al pollito, lo matas. Pero si tú dejas al pollito que con el piquito, dele y dele, yo no sé, hasta un día y no pasa nada en el cascarón, y dos días, hasta que por fin el pollito rompió ese cascarón. Bueno, el cascarón era como la aflicción, y el dele y dele y dele y no salía. Si usted se la quita, lo mata. Es como cuando usted siembra un grano en la tierra. Ese grano va a tener que luchar contra la oscuridad, contra la soledad, en el subsuelo,
pero va a llegar el momento en que lo rompe. Pero ¿qué pasa si esa semilla usted la siembra y dice que raro, que no sale, que, y comienza a escarbar? La mata, perdió el proceso de germinación. Usted tiene que dejar que pase el proceso. Bueno, Dios nos conoce mejor que nadie y Dios va a esperar que pases el proceso, porque Dios nunca va a permitir que venga más de la cuenta. Va a venir lo justo y necesario para que salga, y su gracia te perfecciona, te afirma y te establecerá. No va a ser para mal, no va a ser para muerte, va a ser para perfección. Y el humilde se espera, y el humilde puede reconocer que en medio de todo esto trágico, nebuloso, horrible, diabólico, todo esto contrario, esto al final de cuentas, como yo estoy echando toda mi ansiedad sobre él por humildad, entonces la gracia de Dios me va a levantar y me exaltó. ¿Vieron dos cosas? ¿Vieron dos características tremendas? Hay más, pero quiero resaltar solo dos. Y quiero mencionar un versículo poderoso. Espero que estés aprendiendo. Pero antes de seguir, porque ya es hora de terminar, pero quiero terminar con broche de oro mencionándote este versículo y explicándotelo un poquitito. Es un súper versículo. Pero antes de leértelo, Olman, cuéntame, ya que estás aquí de invitado. Bueno, la verdad es que ha estado súper revelador ese primer detalle que usted dijo, que cuando Dios lo exalte a uno, ¿verdad? Es impresionante solo pensar que Dios hable bien de uno. Uh-huh. Si Dios habla bien de uno, yo sé que la humildad, ¿verdad? Cuesta, o sea, a veces cuesta, porque a veces el orgullo se quiere imponer, claro. naturalmente a veces se quiere imponer, pero sabiendo este tipo de cosas, hay que ser humilde, o sea, no hay de otra, o sea, hay que tomar la decisión de ser humilde, o sea, sinceramente, y, o sea, escuchando estos versículos poderosos, no hay de otra, no hay otro camino. Pero estoy aquí porque quiero compartirles algo que ha ministrado mucho mi vida, algo que me ha ayudado a mí mucho, y se los voy a resumir en una frase, Apóstol y Pastor Hans, se los voy a resumir en una, y todos los que nos están viendo aquí en este momento, y todos los que adelante, nos van a ver en el periodo. Dar siempre me va a sumar, nunca me va a restar, nunca. Y no solamente dar económicamente, sino dar de mí, dar de mis talentos, dar nunca me va a restar. Siempre es una fórmula que siempre me va a sumar. Y quiero traer a referencia un versículo que es muy conocido por todos ustedes, lo voy a mencionar así rápido, voy a compartirlo rapidísimo, pero lo voy a leer muy rápido porque todo el mundo lo conoce. Eso está acá en, lo estoy leyendo en Lucas, creo, sí, porque tiene varios, sí, lo estoy leyendo en Lucas, capítulo número 19, porque tengo varios, es la entrada triunfal a Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betaje y de Betania al monte que se llamaba Los Olivos, envió dos discípulos diciendo: ir a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha sido montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien preguntare por qué lo desatáis, le respondéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Voy a quedar ahí. Este versículo la gente lo aplica a esta parte donde dice: el Señor lo necesita. Y es correcto. Cuando Dios pide algo, lo necesita, ¿verdad? Lo necesita para la obra y todo eso. Pero yo quiero enfocarme en algo. Quiero enfocarme en los dueños, en esa familia, que de hecho ahí podemos ver varias cosas que no están escritas, pero lo podemos deducir. Solo tenían uno, porque Jesús nos dijo: van a encontrar un grupo de burros, porque era un burro, ¿verdad? O burra, o como le quieran llamar. Van a encontrar un grupo de burras o burros. Agarren el que nunca ha sido. No, solo había uno. Es decir, esa familia, el negocio de la familia seguramente era alquilar al bendito pollino, ¿verdad? Era alquilar el burro, porque en ese tiempo el burro no se usaba para cabalgar, se usaba para ponerle carga. Seguramente ese burro nunca lo habían montado, solo lo habían usado para llevar carga. Entonces, posiblemente ese era el negocio de la familia. Ahora, quiero llegar a este punto. ¿Cuánto quedó valiendo ese burro después de que lo usó Jesús? Tremenda publicidad. Nunca ha habido tanta publicidad, porque era una entrada triunfal a Jerusalén.
todo mundo se acolpaba, se, ¿cómo se dice? Se agrupaba o todo el mundo estaba ahí. Se agolpaba, sí, está bien. Todo el mundo estaba ahí y viene Jesús en el burro y no sé qué. Amigos televidentes, amigos que me están escuchando, imagínate el rótulo después de ese evento. Sí. Burro montado por Jesús. Sí. El precio de las acciones de ese burro se disparó en Wall Street. Valía, no sé, 100 sí. colones la montada de burro. Pero después de eso, valía un Bitcoin. Montar ese burro valía un Bitcoin porque se disparó completamente. Sí, sí. Ahora, recuerde, llegó Jesús y se los pidió. Entonces, pasa algo. Cuando Jesús le pide algo a una persona, cuando Dios le pide algo a una persona, es simplemente una oportunidad para prosperarlo, para levantarlo, para multiplicarle todo lo que tiene. Porque es la fórmula de Dios. Dios no puede brincarse sus propios principios. Dios, o sea, es decir, yo tengo un hijo y a veces hace rabietas y yo le quiero dar cosas buenas, pero después de una rabieta yo no le doy nada, aunque lo ame. Nunca le voy a, nunca, es más, una vez Jesús lo hizo con otro y esa otra persona no quiso y fue con el joven rico. Porque Dios le pide no solamente si usted es pobre o no tiene dinero, Dios le pide a todo mundo. Le pide conforme a lo que tiene. Eso es. Y al joven rico le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él no lo entendió. Era una oportunidad tremenda para levantarlo a otro nivel. Recuerde que eso es otro tema, pero los 12 apóstoles van a juzgar al mundo. Era la oportunidad tremenda para darle el puesto de su vida. Y no lo entendió. Pero estos señores, estoy señalando porque tengo otro monitor, pero estos señores que estaban ahí, estos dueños, lo entendieron. Era el único que tenían. Y le dijeron, ¿por qué? Yo me imagino que fue como un programa mexicano muy famoso que cuando iban a coger algo hacían, ¿a dónde va con ese burro? ¿Por qué lo van a desatar? ¿A dónde va? Y le dijo, el Señor lo necesita. Y una vez lo entendieron. No pusieron un pero. Aquí en la Biblia no está escrito un pero de ellos. Es cierto. Pero después de eso, ¿cuánto quedó valiendo ese burro? ¿Cuánto dinero no hicieron ellos? O trueques, seguro que sí. O no sé. No sé cómo se comercializaba en ese tiempo, pero ¿cuánto no quedó costando ese burro después de que Jesús lo montara? Yo quiero decirles algo. Si hoy Dios te pide algo, esto es una oportunidad para levantarte y prosperarte. Esto es una oportunidad. No dudes. Si Dios necesita tu ofrenda y tu diezmo, que lo necesita para la obra, en realidad, porque él es el dueño de todo el oro y la plata. Entonces, cualquiera podría decir, ay, pero ¿para qué le voy a dar si Dios no ocupa? Y Jesús ocupaba en ese tiempo. Él podía montar el mejor corcel que podía haber existido, pero escogió una familia que solo tenía un burro. ¿Por qué? Porque él quería levantarlos, quería prosperarlos, y los necesitaba. Necesitaba entrar a su entrada triunfal. Y bueno, y hablando del mismo tema, ¿verdad? Escogí esto porque eso es una característica de humildad de Jesús. Pudo haber usado el que fuera, pero usó un burro. Aquí están las cuentas de la iglesia. Usted puede hacer su simple móvil más rápido. A mí me gusta usar el simple móvil. Uno entra a la aplicación y transfiere, pero también están las cuentas de banco. Si usted ya las tiene agregadas, usted puede hacer una transferencia. También nosotros contamos con el servicio de un mensajero. Si usted necesita que alguien vaya a retirar su diezmo, su ofrenda, usted lo puede hacer de esa manera. Pero eso es una oportunidad para que usted prospere. Es una oportunidad para que Dios lo levante. Tremendo, Olman. Bueno, como ustedes oyeron, ¿verdad? Que yo cuando exaltaba a Olman decía que él tiene una forma muy particular de saborear la palabra y de ver detalles, ¿verdad? Ese yo no lo había visto, ¿verdad? El burro que la montada valía un Bitcoin, impresionante. Bueno, entonces, esa está, pero es cierto, ¿verdad? Después de que Jesús, bueno, ¿cuánto se ha hecho y se ha dicho de que del manto de Turín y que un pedacito del manto? Bueno, ahora imagínense el burro, ¿verdad? ¿Cuánto valía? No, de seguro,
De seguro. Seguro lo usaron hasta que fuera ya anciano, ya el seguro estaba ya a punto de morir, si él todavía le sacaban plata. No, no, en la tumba decían, aquí murió el burro. Aquí están los huesos del burro, pues, cuando es negocio, ¿verdad? Pero qué tremendo todo lo que se hizo. Bueno, déjenme terminar, pero antes de terminar, quiero agradecer de verdad a todos ustedes que usando las cuentas o que usando la Simpe o que usando, como dijo Holman, hasta el mensajero aquí en Costa Rica, ayudan a aportar para el ministerio y seguimos haciendo esa obra. Gracias a Dios por ustedes, pero no solo es por la obra, es por ustedes mismos, porque así como el Señor necesitaba, yo también necesito dar. Él necesitaba recibir, yo necesito dar, porque dando es como uno recibe. Pero el versículo, para terminar, porque ya nos pasamos un poquito del tiempo y termino, pero apunto en este otro versículo. El próximo domingo, digo yo lamentablemente, voy a tener que continuar con la cualidad número uno porque no la explotamos, pero de pronto sí ya y paso mejor a la número dos para no hacer esto tan largo. Pero déjeme leerle Salmo, que todo el mundo lo conoce, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son, o sea que cuando tú le das a Él, mira lo que dice, los sacrificios de Dios son, es decir, lo que a Dios le agrada. Cuando estamos hablando de sacrificio es lo que a Él le agrada. Lo que tú cuando le das, le agradas. ¿Cuáles son? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Pero luego dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios podía desechar porque en la ley habían sacrificios que él aceptaba y habían sacrificios que él no aceptaba. Y este decía, no, ese sacrificio no, está mal, no es el aceptable. Pero hay un sacrificio aceptable, sí. Y el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice, los sacrificios aceptables que Dios recibe. Pero desde aquí había ya uno que es universal, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es un principio eterno de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué es un espíritu quebrantado? Es alguien que tiene sensibilidad espiritual. Es una persona que sabe discernir lo bueno, lo malo, lo que agrada o no agrada a Dios. Es una persona que fácilmente se le habló de diezmo y dice, sí, eso es, punto. No, no es un muro de piedra, no, es un espíritu quebrantado, no es un espíritu indomable. Hay algunos que son espíritu indomable, esos no son humildes. No, el espíritu quebrantado, que leen un versículo de la palabra, que oyen un principio de sabiduría y dicen, eso es lo que tengo que hacer, eso es un principio de sabiduría, ¿para qué me voy a resistir? No, es una persona con espíritu quebrantado. Y luego, para ponerlo más traducido, dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no lo desprecia, más bien Dios lo acoge, Dios lo recibe. Pero lo que quería ver con esto termino, es que la cualidad y las siete cualidades de las que te voy a hablar vienen de mi interior. Son cosas en las que yo tengo que trabajar, como la serie anterior. ¿Recuerdan la serie anterior? Que era las siete leyes de la transformación interior. Aquí dice, al corazón contrito y humillado, es decir, viene del corazón, no es una apariencia, aparente humildad, no, esta cualidad viene de adentro, es un trabajo interno, es sincera, es totalmente transparente. Y lo tremendo de esta cualidad, para que ahora sí le saquemos provecho, es que mueve la mano de Dios a tu favor. Aún en medio de situaciones difíciles, Dios va a actuar para levantarte a su tiempo y que el proceso termine glorioso para ti. Y que cuando tú reconoces otras autoridades, entonces Él también actúa, porque eso es mostrar, espero que hayan mostrado humildad, espero que hayan tomado nota de esas cosas, de cómo se traduce la humildad en la práctica. Quiero pedirte una última cosa, si puedes inclinar tu rostro, porque tal vez van manejando o tal vez estás en una oficina o tal vez no puedes hacerlo, pero si pudieras cerrar tus ojos o por lo menos concentrarte en este momento y decir, a partir de hoy decido la humildad. Y ya tienes dos características de qué es lo que harás si decides reconocer la humildad y que las estuvimos viendo hoy. Si no las recuerdas, vuelve a ver este video en nuestra página de YouTube, busca Iglesia Kingdom y vuelve a ver la enseñanza para que veas en la práctica cómo se trabaja la humildad, cómo la opero la humildad. Y entonces vas a ver la mano de Dios operando a través de ti. Déjame decirte una última cosa. Como humilde y para trabajar, reconoce la autoridad de Dios número uno. Y Él dice que tú tienes que recibir a Jesús como Señor y Salvador para ser salvo.
Punto, hazlo. ¿Quieres hacerlo? Por favor, pon en la pantalla o escribe un mensaje privado. Hans lo va a ver y él te va a responder y te va a guiar porque queremos ayudarte. No, no queremos simplemente gente diga, me pueden ayudar y se olvidó. No, no, no. ¿Estás en serio de que quieres que te ayudemos para que actúes en humildad, reconociendo número uno la autoridad de Dios? Escribe aquí en la página y ponga yo y ahí vamos a ver tu nombre y Hans se va a poner de acuerdo y contacto contigo y haremos hasta una célula en el lugar donde vivas. ¿Qué vives en Australia? Ahí podemos hacer células. ¿Qué vives en Brasil? Ahí podemos hacer células. Pero hazlo. Ahora termino diciéndote, esta semana algo bueno te pasa. Recuerda que yo no sigo las bendiciones. Las bendiciones me siguen a mí porque yo lo reconozco a él. Soy Guido Luis Núñez desde San José, Costa Rica. Esta es nuestra transmisión Kingdom Online. Te espero el próximo domingo a las 10 de la mañana. Bendecidos.